una recopilación, el mundo, de, bueno, pues de todos los encuentros y desencuentros que ha tenido Pedro Sánchez con Marruecos a lo largo de su mandato, que han sido unos cuantos. La verdad es que el tema marroquí, que siempre de una manera u otra está, afecta a la vida política española, hay años que más, años que menos, pero siempre está ahí. No es que sea una crisis continua, ni muchísimo menos. Muchos pueden pasar a lo mejor 5 años y que no nos acordemos de Marruecos, niños de nosotros, pero estos años sí que han sido, vamos, que Mohamed VI ha pasado mucho tiempo y el régimen marroquí ha pasado mucho tiempo en los periódicos, en las portadas de los periódicos. Bien, la noticia, que es de Pablo Herrera Roces, cuenta: Sánchez cierra el círculo vicioso de su relación con Marruecos, del plantón a las vacaciones, con Gali y Pegasus como inflexión. La relación de España con Marruecos desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa vía moción de censura en junio de 2018 se ha convertido en un elemento de permanente conflicto entre fluctuaciones, porque de un inicio ciertamente convulso, con el presidente rompiendo la tradición de sus predecesores de elegir Rabat como primer destino internacional, se ha pasado unas vacaciones privadas, que son las que acabamos de ver, no las del Fari en Tánger, sino las suyas, las que hemos visto antes. Bueno, está el vídeo ahí abajo, paseándose por Marrakech con su familia. Esta ha sido más, nos ha pillado en pleno mes de agosto, ya sabéis que no hay muchas noticias, entonces todos los periódicos lo han llevado. Iniciadas este lunes y días antes de aspirar a un nuevo mandato. 5 años de un tira y afloja ya habitual en otras etapas entre los dos países, pero salpicado en este caso de hasta 15 hitos difícilmente explicables. De hecho, la constante ha sido la falta de transparencia en Moncloa en cada una de estas iniciativas, que tienen su punto de inflexión de la rigidez ante Rabat a plegarse a sus intereses en los casos Gali y Pegasus. Bien, la historia más o menos, las historias las hemos ido viendo, algunas aquí en la Contra en Directo, otras no, porque todavía no existía la Contra en Directo, las Contras en Directo empezaron hace 1 año y medio y las anteriores no las pude llevar, obviamente, pero si no las hubiese llevado. Bien, Francia, primer destino. Esto es cuando él llega a la presidencia del gobierno, ve la moción de censura y lo primero que hace es visitar en junio de 2018 a Emmanuel Macron. Va a Francia, cuando lo tradicional de todos los presidentes de gobierno es que el primer destino internacional que visitan es siempre Marruecos, una especie de cortesía, ¿no?, que se hace hacia el vecino del sur. Nada más, lo han hecho todos. Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, también Rajoy, menos él, que decidió ir a Francia. Estaba en aquel entonces la izquierda, recuerdo, empalmada, porque decía: no, este es nuestro verdadero, es nuestro Antonio, no como otros que iban a Marruecos. Porque la izquierda, con este tema de Marruecos, tiene el corazón partido. Por un lado, su Antonio se ha hecho muy amigo, pero por otro lado tienen una defensa, si alguien en España ha defendido a los saharauis, han sido siempre los partidos de izquierda. Es una de las causas más sagradas de la izquierda española desde tiempo inmemorial. Así que es normal que en este aspecto se hayan sentido un poquito, bueno, un muchito traicionados. Esto, en cambio, les vino bien. Dijeron: fíjate, qué grande es nuestro Antonio, que se va, bueno, todavía no se llama Antonio, qué grande es nuestro Pedro, qué buen tipo, demócrata, que se va a Francia y no se va a ver al rey moro. Bien, esto fue lo primero. Lo segundo, eso fue en 2018, la cosa se quedó ahí. La acogida de Brahim Ghali. 3 años de cierta calma entre países, la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño, para ser tratado de COVID en abril de 2021, con documentación falsa, acabó por romper las relaciones entre territorios con el conflicto del Sáhara como telón de fondo. Esto, lo recordamos, se descubrió, salió en los periódicos, entiendo yo que la inteligencia marroquí lo había descubierto antes, pero tuvo una consecuencia directa. Esto fue en el año 2021, todavía no había empezado la Contra en Directo y por eso no lo pude llevar, pero que hubo un salto masivo de la verja fronteriza en Ceuta. Las consecuencias de ese acto no tardaron en más de un mes en hacerse notar, cuando el 17 de mayo alrededor de 5.000 inmigrantes cruzaron a nado el estrecho, sin oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes, hasta llegar a Ceuta desde la ciudad vecina de Fnidek. Un día después, el 18, Rabat ejecutó la retirada de su embajadora en Madrid, Karima Benyaich. Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir, afirmaba en ese momento la diplomática en un claro aviso a la Moncloa.
Apenas unas horas después, el presidente del gobierno llegó a Ceuta para tratar de lanzar un mensaje de tranquilidad y contundencia contra la presión migratoria, suspendiendo precisamente un viaje a París. Durante su viaje, Sánchez remarcó que España actuará con firmeza para garantizar la seguridad ante cualquier desafío, cualquier eventualidad y cualquier circunstancia. Bien, la cosa, esto había sido Me la lías aquí, me haces lo de Brahim Ghali, que aquí le tenemos como el enemigo público número uno. Bueno, pues te vas a enterar porque yo te mando 5 o 10 mil personas que te salten la verja. Hago que mis policías levanten la mano y no hagan absolutamente nada. Lo siguiente fue lo de Pegasus. Aunque el caso saltó a la luz pública en la mañana del 2 de mayo de 2022, ya existía la contra en directo y andará por ahí los vídeos que hice en aquel entonces. Minutos antes de que dieran comienzo los actos del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, el espionaje, esto es cuando saltó evidentemente, hasta en 5 ocasiones con el software Pegasus a los móviles de Pedro Sánchez y su ministra de Defensa Margarita Robles, se produjo un año antes, en mayo y junio de 2021, coincidiendo con lo de Brahim Ghali y con la historia de Ceuta, con el Affair Ghali aún revoloteando. En ese momento también hubo espionaje a los ministros de Interior y de Exterior, Fernando Grande-Marlaska y Arantxa González Laya, según informó Moncloa. Más allá del anuncio, ningún dato más ha aportado después la Moncloa. Siguiente, destitución de la ministra. Precisamente la titular de Asuntos Exteriores, fundamental en el caso Ghali, es decir, González Laya, sería destituida de su cargo en julio de 2021, en la crisis de gobierno que acometió el presidente, un movimiento que fue interpretado como un acercamiento a Rabat para tratar de recomponer las relaciones bilaterales entre ambos países, con José Manuel Álvarez al frente del ministerio. Giro histórico en el Sáhara. Bien, esto se produjo hace año y pico, no llega ni siquiera a año y medio. El caso Pegasus, aún por saltar a la esfera pública, el 18 de marzo de 2022 se produce otro hecho diferencial en la relación bilateral entre España y Marruecos, cuando Moncloa se sale de la solución pactada por Naciones Unidas para un referéndum de autodeterminación en el Sáhara y acepta el plan de autonomía de Rabat para ese territorio ocupado desde 1975, en los últimos días con vida de Franco. Un giro histórico de la política exterior de los últimos 46 años que se conoce por la filtración de nuestro vecino de una carta entre los dos países, que nunca ha sido publicada íntegramente. Supuso además la degradación de la relación con Argelia como socio comercial. Todo esto además en plena guerra de Ucrania que acababa de empezar y con el gas natural por las nubes. Vamos, algo más inoportuno era imposible que lo que sucedió en aquel momento, recordadlo. Fue una escandalera, la verdad es que sus votantes a Antonio le han perdonado todo. Hasta los desafueros más disparatados, hasta esto, que la izquierda española tenía a los saharauis, pues como ya digo, una de sus causas sagradas, les ha dado completamente igual. Bueno, esto fue un lío monumental que hasta le costó a la Moncloa y a sus terminales mediáticos domesticarlo, porque estuvo sonando durante semanas. Bien, repetidamente desde las fuerzas independentistas a la oposición del PP, pasando por el socio de la coalición, han venido solicitando explicaciones, sin éxito. Bandera al revés en el reencuentro. Esta fue maravillosa. El acercamiento se consuma con una visita de Pedro Sánchez a Mohamed VI el 7 de abril de 2022. El monarca alawí tiene el detalle de invitar al presidente español a la cena de ruptura del Ramadán. Un momento especial, significado, pero el protocolo deja otro detalle. Al fondo se puede ver la bandera española boca abajo. Esta foto, que también dio la vuelta a España y generó mucha indignación. Seguimos. Mayo de 2022. Pegasus al fin público. Un año más tarde de los hechos, el gobierno hace público el espionaje al móvil del presidente de parte de su gabinete en una rueda de prensa previa a los actos del Día de la Comunidad de Madrid, convirtiendo la recepción en la Puerta del Sol en un monográfico nacional, abriendo una nueva grita con Ayuso y rebajando así las quejas de los independentistas que habían denunciado ese mismo espionaje durante el referéndum de 2017 ante la ONU y la Unión Europea. Así se larva además un conflicto con la Comunidad de Madrid que estallará un año más tarde con los responsables de protocolo, impidiendo que el ministro Félix Bolaños subiera a la tribuna de autoridades durante el desfile. Seguimos. 3 días más tarde, el 5 de mayo, la Audiencia Nacional inicia la investigación del caso en busca del autor del espionaje. Las pesquisas han sido archivadas hace 3 semanas, aludiendo a la falta de cooperación absoluta de Israel para determinar cómo se produjo la infección de los móviles y apuntando a la vía diplomática como opción para resolver los hechos.
pero España no ha emprendido ninguna medida en esa dirección ante un país, Israel, que junto a Estados Unidos y España se han convertido en los grandes legitimadores de la vía autonomista para el Sáhara. Es decir, autonomista, que se convierta en una autonomía de Marruecos. Un nuevo conflicto migratorio ahora en la valla de Melilla el 24 de julio. Deja al menos 23 inmigrantes muertos y dudas sobre la labor de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. El presidente de gobierno, el mismo que en sus primeras declaraciones en Moncloa decidió acoger el Aquarius, aquel barco con inmigrantes rechazado por Italia, asumió un discurso duro. Vean las imágenes en las que la gendarmería se ha empeñado a fondo para intentar evitar el asalto violento. Avanzó antes de justificar. Es importante reconocer el extraordinario trabajo de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en Melilla y Ceuta y la lucha contra la inmigración irregular en general, y también por parte del gobierno marroquí en coordinación con nosotros para tratar de frenar un asalto violento que ha estado bien organizado, perpetrado y bien resuelto por dos cuerpos de seguridad. Bueno, digamos que la policía marroquí fue algo, no sé cómo decirlo, algo más salvaje, algo más letal. No hay más que ver las fotografías y los vídeos que se pudieron ver posteriormente. La rectificación con la ONU. El 9 de septiembre, Marruecos remite una carta a la ONU con afirmaciones como: Melilla sigue siendo un presidio ocupado. Esto en septiembre de ese año. Supuestamente acababa de ir Antonio a comerse ahí un cordero el día del no sé qué, con la bandera al revés, pero bueno, con el propio rey. Habían dicho que no había ningún problema, es decir, que todo marchaba bien, le habían dado la razón con lo del Sáhara. Y lo que dice Marruecos de Melilla, que es una ciudad española, antes castellana, luego española, desde 1497, lo que no ha sido nunca es marroquí, pero bueno, y sobre todo sus habitantes quieren ser españoles, y con eso yo creo que ya está todo el... está cualquier debate cerrado, ¿no? En tanto que los melillenses quieren seguir siendo españoles. Al igual que cuando hablamos de Gibraltar, pues habrá que preguntar a los habitantes del lugar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ser? Pues en el caso de Melilla es igual. O Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España, es decir, ni Ceuta ni Melilla. Que posteriormente matiza mediante un portavoz a la agencia EFE. El Ministerio Español, de Exteriores Español, a través de su secretaria de Estado, Ángeles Moreno, responde que la soberanía de ambas es indiscutible. Bueno, tratándose de una secretaria de Estado de Antonio, cualquier cosa es discutible, naturalmente. La reunión sin Podemos y sin Mohamed VI. El día 1 de febrero de 2023 era la fecha fijada para la primera cumbre de alto nivel desde 2015 entre Marruecos y España, una cita que Moncloa se afanaba en subrayar como prueba de la nueva relación. Pero ese encuentro quedó opacado por dos ausencias, la de los ministros de Unidas Podemos y la del rey Mohamed VI. En el caso de los morados, por su postura contraria al giro con el Sáhara, no fueron incluidos en la delegación. En el caso del monarca, por encontrarse fuera del país sin dar mayores explicaciones. De ese encuentro surgen acuerdos como la apertura de aduanas en Ceuta y Melilla, que aún no se ha producido. Ojo, esto fue el 1 de febrero, ¿eh? A este paso, bueno, es que ya son, claro, es que son más de 6 meses desde que dijeron que iban a abrir las aduanas. Y Moncloa ratifica su postura con el Sáhara. De hecho, el propio presidente declara que ambos países tratarán de evitar lo que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a la soberanía. De aquel viaje queda una conversación telefónica con Mohamed VI, en la que emplaza al dirigente socialista a una futura reunión en terreno marroquí. 6 meses después, esa cita ni siquiera tiene aún la fecha fijada. Bueno, Antonio ha ido para Marruecos, ya está en territorio marroquí, a lo mejor ahora el rey le recibe, si está en Marruocos, que es posible que Mohamed VI, que viaja mucho por África, por Europa y por todo el mundo, pues no ande por su país, esté también de vacaciones. Igual está de vacaciones en España, lo dudo, pero vamos, o en Nueva York, quién sabe. El pasado 8 de mayo, la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo trasladó a España la necesidad de emprender una investigación completa, justa y exhaustiva sobre el espionaje con el programa Pegasus a miembros del gobierno y a líderes independentistas catalanes. El órgano comunitario señalaba que existen claros indicios de que fue promovido por Marruecos. Esto es lo último que sabíamos del mes de mayo. Y ahora lo siguiente, las vacaciones. El cierre del círculo, el círculo vicioso ese del que hablaba la noticia al principio, se produce en la noche de ayer cuando medios marroquíes afines al régimen de Mohamed VI revelan que Pedro Sánchez acaba de aterrizar en Rabat para pasar unos días de descanso junto a su familia.
Desde Moncloa se guarda el silencio y solo se indica que es un viaje estrictamente personal y financiado con recursos propios del presidente. Pero con los precedentes, el gesto geopolítico es evidente. Más, no solo precedentes, sino la novedad que supone que un presidente de gobierno, por primera vez, toma unas vacaciones privadas. El presidente de gobierno tiene derecho a vacaciones como cualquier persona, ¿no? Y tiene sus vacaciones privadas en las que pues, se dedica a su familia, a descomprimirse y cosas así. Pero siempre lo habían hecho en España. Como os decía antes, por dos razones. La primera, para dar ejemplo, al igual que el rey veranea en Mallorca y trata de esquiar en Baqueira Beret o en Cerler en invierno, pues porque son estaciones de esquí que están en España y, bueno, pues así promociona, digamos, el producto nacional y los destinos nacionales, y sobre todo en el caso del presidente de gobierno, porque es que puede presentarse un lío. Es un tipo con, digamos, responsabilidades. Si está en la otra punta del mundo, en un viaje privado, con su familia, pues seguramente su familia encantada de tenerla allí, pero vamos, nada más. Hay que localizarle, hay que traerle de vuelta a España. Imaginemos que se ha ido, qué sé yo, a Malasia, o como decía antes, a la Patagonia, ¿no? Estaría un montón de horas, localiza al presidente, por dónde anda, no hay manera, está en otro uso horario. Así que por esas dos cosas, la de dar ejemplo y, más importante todavía, la de estar disponible en el caso de que el cargo de primer ministro es un cargo 24-7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Y aunque se toman unos días de descanso, nunca dejan de estar desconectados. Y esa es, en última instancia, la razón por la cual el Estado les da residencias vacacionales, les deja ocupar, les permite ocupar residencias vacacionales en lugares paradisíacos como puede ser las marismillas estas en Doñana o la Mareta en la isla de Lanzarote. Vamos, que así cualquiera, ¿no? Creo yo que cualquiera de vosotros no le diría que no a la residencia esa que tienen los reyes, el Estado. Porque ese fue un regalo que le hizo, creo que fue el rey de Jordania al rey Juan Carlos hace muchos años, pero el rey lo ha utilizado muy poco. Bueno, lo utilizó el rey anterior, Juan Carlos I, su madre se murió allí. Recuerdo que no sé si fue una Semana Santa, que estaban pasando unos días, pero se ha utilizado poquísimo, por parte de la corona, quiero decir. Y otros presidentes de gobierno pues preferían veranear en sus sitios favoritos. En el caso de Felipe González pues le gustaba Doñana porque él era sevillano. Rajoy veraneaba en Galicia, según tengo entendido, y se pegaba unas caminatas por allí. Aznar iba a Castellón, a Oropesa. Y siempre, todos los veranos, salía dándose un baño en la playa, en un apartamento privado suyo, ¿se entiende? O una casa privada suya que alquilaba o Dios sabe qué. Vamos, que cada presidente ha veraneado donde le ha venido le ha dado la gana, pero siempre dentro de territorio español. Yo, de cualquier manera, si me dicen que puedo ir a pasar una semanita a la Mareta, pues no diría que no. Lo preferiría, sin ninguna duda, a Marrakech. Pero bueno, para que veáis que no descansamos de las movidas de Marruecos ni en pleno mes de agosto.